A ver, la primera actualización del 2023 ya llegó a Free Fire, y como es de esperarse, los trajo cosas buenas y cosas malas. Pero en esta ocasión, como andábamos de buenas, vamos a destacar lo bueno que Garena hizo en esta vaina, ya que hay que reconocer que han traído cositas interesantes y que valen la pena destacar en este video, como el hecho de que ahora los vehículos tengan más potencia al momento de arrancar y andar en cuestas empinadas como montañas, entre otras cosas, incluso hasta volar. Así que ya sabes, compadre, deja ese bello like que no te cuesta nada, comparte este video con tu tío el que te recargue esos diamantes, y ahora sí, por mi parte, pues no se diga más y vamos con el video. Empezamos, belleza, con esta implementación de aquí, y es que al fin podemos poner en favoritos nuestras prendas más insanas. Ya no tendrás que irte todo hasta abajo para poder buscar qué prenda te combinaba mejor de tus favoritas. Ahora solo vas a tener que bajar por última vez para poder darle el favorito a esa prenda que te gusta y nunca más tener que buscarla, ya que bueno, va a estar arriba bien pinchadita, mi hermano. Y es que esta vaina la veníamos pidiendo hace años, incluso hasta formó parte de un top mío de cosas que Garena debería de hacer, que por cierto, pues como que me hace falta hacer un video de esos, ¿no? Porque hay muchas cosas que Garena debería meter a Free Fire, por supuesto, hermano. Con la introducción del fijar personajes en favoritos, ya era de esperarse que trajeran el fijar la ropa también en el juego de igual forma, así que la llegada de esto, pues sin duda de lo mejor de la actualización. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que hacía falta esta vaina en el juego, o a ustedes les gustaba la idea de poder ir hasta abajo para poder encontrar sus prendas? Pues a mí me encanta la idea, compadre. Hace bastante tiempo atrás, con respecto al robo de cuentas y muchas cosas más, Garena se hacía de los oídos sordos, ya que si pierdes una cuenta obviamente es tu culpa. ¿Quién te manda a andar prestándosela a tu dúo que conociste en entrenamiento? Pero por otras partes, hay veces en las que te roban las cuentas de formas que la verdad no tengo idea, pero bueno, siempre se pierden. En fin, habían rumores de que con el tiempo se podía vincular tu cuenta a otras redes sociales, y la verdad es que esa idea sonaba bien, pero bueno, nunca llegó a nuestra región, esperemos y algún día venga. Pero igual, algo parecido llegó, y en esta actualización trajeron algo bastante interesante y que la verdad me llamó mucho la atención, y se trata de que al fin podrás cerrar sesión de tu cuenta en todos los dispositivos donde estén conectadas a tu cuenta de Free Fire. A pesar de que la idea es buena, tiene sus pros y sus contras, ya que si te roban la cuenta junto a tu red social donde la tengas vinculada y cierran sesión de todos tus teléfonos, pues ya valiste, mi hermano, porque no te dará chance a ni siquiera reconectarla cada vez que estén jugando. Al menos antes, reconectando a cada rato la cuenta que te habían robado, podías evitar que se la vendan a otra persona o te la roben por completo. Ya que imagínate, mi hermano, compras una cuenta, no sabes que es robada, y cuando estás empezando a jugar, pues te empiezan a reconectar, compadre, y tú ni siquiera te diste cuenta que esa cuenta que compraste era robada, valga la redundancia que estoy diciendo mucho la palabra cuenta. Pero por la parte buena también se tiene que ver que ahora puedes recuperar tu cuenta, cerrar sesión en todos los dispositivos y evitar que te conecten para molestarte. Obviamente siempre y cuando pues recuperes los datos de tu Facebook, de tu BK, de tu Google o con lo que sea que lo tengas conectado. No lo sé, gente, la idea es buena y es por eso que pongo esta opción en este video. Yo siento que deben mejorar algunas cositas en esta vaina de poder cerrar tu cuenta en todos los dispositivos conectados, pero bueno, para ser la primera vez está bien. Igual me gustaría saber qué opinas tú al respecto. En fin, después de tanto tiempo de la salida del corazón, de las tiendas y toda esa vaina para revivir a nuestros compañeros, decidieron traer la resurrección automática en el modo solitario. Y es que habían veces en las que jugando pues caíste en un lugar sin armas y otro enemigo te tumbó, o simplemente no tuviste suerte y fuiste derribado. Y por esas vainas pues te mandaban para el lobby con menos 10.000 puntos por haber sido el primero en ser tumbado, mi hermano. Y eso en clasificatorias, bueno, es una frustración, aunque subir puntos en clasificatorias es fácil, pues el que te eliminen primero la verdad es que es una vergüenza completa. Así que Garena, debido a toda esa vaina, decidió introducir esta nueva novedad: resurrección en fila solo. El juego no termina incluso si te eliminan inmediatamente después de aterrizar. Todos merecen una segunda oportunidad. Notamos que la fila en BR solo es el único modo de emparejamiento que le falta a la función de resurrección. En esta actualización los jugadores tienen la oportunidad de revivir para combatir esas desafortunadas muertes tempranas del juego. Esto está disponible tanto en modo clásico como en modo clasificatoria. La oportunidad de revivir solo se otorga una vez por partida y solo está disponible durante los primeros 3 minutos de partida. Y bueno, la introducción de esta vaina pues ayuda demasiado, ya sea para no perder puntos de primera, y en caso de que seas un man pro hasta las mismas, pues tengas más opciones de tumbar gente al volver a revivirse otra vez. Y bueno, ¿tú qué opinas al respecto de este tema? ¿Te gusta la idea o la verdad te da igual el poder revivir en solo porque tú juegas en escuadra con tu dúo, tu tercio o tu cuarteto favorito? Me gustaría leerte. La llegada del airdrop de defensa Free Fire fue un éxito completo, ya que es una opción bastante dinámica y a su vez importante al momento de querer tener un buen loot sin necesidad de buscar tanto. Y debido al éxito de esto, pues Garena decidió traer los novedosos arsenales, o sea estos bunkers que estamos viendo en pantalla. Arsenales, la hora de las armas. Si sientes que las áreas de botín de alto nivel aún no son lo suficiente desafiantes o gratificantes, definitivamente dale una oportunidad a los arsenales. Están llenos de equipamiento de calidad y de armas de fuego finas para ti y tu equipo. Muchas sorpresas agradables te esperan. Existe la posibilidad de obtener armas de nivel 3 y armas de exclusivas de airdrop en los arsenales. Recuerda traer un equipo de búsqueda. Cada mapa tendrá 5 a 6 arsenales. Sus ubicaciones se pueden ver en el minimapa y requiere una llave para acceder al arsenal. Hay una o dos llaves ubicadas en cada área principal del mapa. Las llaves también se pueden comprar en las máquinas expendedoras y cada llave cuesta 600 monedas de Free Fire. Solo se guardan 3 llaves en todas las máquinas expendedoras de cada juego, así que asegúrate de correr. Las llaves se pueden comprar en máquinas expendedoras airdrop. Cada llave cuesta 400 monedas. La verdad es que esta vaina está bastante interesante porque primero que nada debes de conseguir una llave que se encuentre en cualquier parte del mapa y si te da pereza pues vas a comprar una a la tienda y vas directo a abrir el búnker. El loot que este te puede dar es bastante bueno, mi hermano, para equiparte en plena batalla, compadre, en caso de que, bueno, necesites equiparte mucho mejor de lo que estás. Aparte de que este también sirve como cobertura y refugio en medio de las partidas. Imagínate que se están dando un desmadre en pleno mapa y bueno, tienes que quedarte en medio del búnker para poder cubrirte bien y disparar. La verdad es que a mí sí me gustó la llegada de esta vaina al juego. Ojalá se quede para siempre y no sea temporal como muchas cosas, mi hermano, como esa plantita hermosa que vi hace tiempo atrás. Ojalá y sea de largo, compadre. Hagan caso, Garena. Déjenlo de largo. Pero igual, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto del tema de los arsenales en Free Fire. ¿Les gustó? ¿Les da igual? ¿O simplemente no lo han visto o no lo han probado? ¿Saben qué era lo malo de desbloquear un nuevo personaje en el juego? El hecho de que siempre había que comprar los espacios de habilidades extra. Y eso a la larga pues sí era considerado un gasto innecesario, ya que era bastante injusto tener que desbloquear un espacio de habilidad en los personajes y más aún cuando ya tenías todos. Y es allí donde Garena se puso las pilas, pero bastante tarde. Dile adiós a los espacios de habilidad bloqueados. Finalmente obtuviste el personaje de tus sueños, solo para descubrir que tienes 3 espacios de habilidad por desbloquear antes de intentarlo. No más de eso. A partir de esta actualización, los espacios de habilidad de todos los personajes nuevos y adquiridos anteriormente se desbloquean de forma predeterminada. Por supuesto, esto excluye los personajes que vienen sin espacio de habilidad. Los espacios de habilidad en todos los personajes excepto Eva y Adán se desbloquean automáticamente. La verdad es que demoraron bastante en traer esto al juego, pero bueno, valió la pena la espera, mi hermano. Al fin vas a dejar de gastar dinero, diamantes o simplemente oro en desbloquear espacios de habilidades, porque la verdad yo dejaba de usar personajes ya sea por su físico o porque se visten chévere, debido a que tenía que gastar y desbloquear sus pendejadas de espacios para otras habilidades, así que me quedaba con los que ya tenía desbloqueados, mi hermano. No es ser tacaño, simplemente no lo hacía porque no me gustaba la idea. ¿Y ustedes qué opinan, gente? ¿Les gusta o simplemente ustedes tenían bastante oro para desbloquear las habilidades de Raimundo en todo el mundo? Me gustaría leerlos. Y sí, mi gente bella, estas han sido 5 cosas que Garena hizo bien en esta actualización y nosotros debemos de saber. Algo que viene bien para el juego, ya que siempre es importante la introducción de cosas nuevas para la buena experiencia de usuario en el juego. Y por supuesto la buena experiencia de juego. Me gustaría saber qué otras cosas hizo bien Garena en esta actualización para ustedes y el por qué lo creen así. Ya que de esa forma pues podemos sacar una segunda parte, aunque siempre digo lo mismo y nunca lo hago porque me da mucha pereza. Ya sabes, mi hermano, que si el video te gustó puedes dejar ese bello like que siempre me ayuda. Y compartir este video con algún amigo tuyo que le guste el juego y le guste la idea de las actualizaciones siempre. Un placer haberles traído el video del día de hoy, así que por mi parte, una vez dicho todo esto, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Puede ser las cosas que Garena hizo mal, puede ser los influencers que fueron expulsados, no lo sé. Adiós.